Bueno, se está legislando a favor del aborto, se está legislando a favor de la eutanasia, se está legislando a favor de la ideología de género, se está legislando a favor de los lobbies de personas que prefieren el mismo sexo, se está legislando a favor de la eugenesia y entonces todo eso sumado, visto desde una perspectiva y una óptica clara, sin ningún tipo de apasionamiento o de sesgo, vemos que todo eso es muerte o disminución de la población. Usted mira lo que es el aborto, pues sabe qué significa aborto. Eugenesia, eutanasia, ideología de género. Todas estas agendas y lobbies de personas que prefieren el mismo sexo, vemos allí que hay todo un trabajo por disminuir la población. Eso es un hecho, los datos que se nos presentan son bastante elocuentes. Simplemente es ponerlos en su justo orden y uno va entendiendo las cosas. Bueno, ¿quiénes son los interesados en que exista menos cantidad de gente? ¿Quiénes son los interesados en favorecer el aborto y por eso en los países siempre se trabaja por el aborto? No hay agendas, hay dineros, hay campañas, hay jurisprudencia, legislación para favorecer el aborto. ¿A quién le interesa el aborto? ¿A quién le interesa la eutanasia? Es decir, dar muerte a ancianos que parece ser que ya no sirven a la sociedad o ancianos que prácticamente son un estorbo para el conglomerado social, que tal vez es un estorbo también para el Estado porque tienen que pagarles no todo lo que es su seguro, etcétera, etcétera. Bueno, son estorbos. Entonces, legislemos a favor de los ancianos, de la eutanasia, para darle muerte a estos viejitos que parece ser que más que servir, son inútiles y pesados para el conglomerado social y para las arcas del Estado. Bueno, toda la legislación que se hace para favorecer la ideología de género, ¿no? Y entonces los dineros que se mueven para lograr este propósito, que de todas maneras, desde todo punto de vista, es algo que es lograr que el hombre se deshumanice y cambiarle su naturaleza. En eso es que estamos. En eso es que estamos. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. Para legislar, supongamos, a favor del aborto, ¿bajo qué presupuestos se trabaja para legislar ese aspecto, el aborto? No existen unos basamentos de orden científico, es decir, que los legisladores sepan que lo que se está tratando allí no es simplemente una cuestión de orden jurídico, legal, sino que se está tratando es con vida, con seres humanos. Los legisladores no toman en cuenta el dato científico, lo que se aporta la ciencia. La ciencia no puede decir, la ciencia no puede dar un dato, un aporte de orden moral, ético. La ciencia simplemente da el dato empírico. Hicimos esto, pasamos por esto, investigamos esto y esto fue lo que resultó. Esto. Pero la ciencia no puede decir que eso es bueno o que sea malo. Bien. Pero los que hacen las leyes sí. Porque ellos tienen un código moral. Pero parece que el código que tienen ahora es el código de muerte porque en muchos países ya se despenalizó y se descriminalizó el aborto, por ejemplo. Todo científico serio. Científico serio, ¿no? Sabe cuándo empieza vida, cuándo empieza la vida, cuándo se conforma un mapa genético, cuándo las células se empiezan a complejizar y a desarrollar precisamente porque están vivas. Todo eso, ese dato, la ciencia se los da a los congresistas. Los congresistas tienen en cuenta eso. Si tienen en cuenta eso, ¿por qué favorecen el aborto? Aquí no hay discusión en que unos científicos dicen una cosa y otros científicos dicen otra cosa. No. Aquí el consenso general, generalísimo consenso,
científico es que existe vida humana en el momento de la concepción. Sabiendo eso, los congresistas, porque ese dato se lo da la ciencia, ¿por qué favorecen el aborto? Miren, así, sin alargarme demasiado, creo que es por lo siguiente. Lucas capítulo 16, verso 13 en adelante. Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Eso es lo que pasa. O se sirve a Dios o se sirve al dinero. Y resulta que para poder legalizar y despenalizar o descriminalizar el aborto, la eutanasia, por ejemplo, pues hay mucho dinero. Mucho, muchísimo dinero para favorecer todas estas campañas, estas agendas que favorezcan el aborto y favorezcan la eutanasia. Entonces, cuando se mueven millones de dólares, se desatienden muchas cosas. Se desatiende a Dios, a la vida. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Dios es el dador de vida. Pues el hombre se ha sentado en la silla de Dios o en su propia silla y reina porque tiene el poder y el dinero para decir cuándo dar muerte, cuándo dar vida, cuándo permitir, cuándo. Los viejitos estorban, entonces legislemos por la eutanasia y suavicémoslo todo con derecho a morir dignamente, derecho a morir dignamente. Ojo, se suaviza el término, es que es un viejo ya, hombre, tiene 72 años, ya está cansado de la vida, ya es abuelo, ya tuvo sus hijos, ya ha trabajado, ya ahorró, ya se pensionó, ya está, mire, todo entubado ahí, canoso, lleno de manchas y morados, y huele a feo el viejito. Hace sufrir más bien a sus seres queridos que vienen a visitarlo, que hasta ni lo visitan. Ya, que muera dignamente, ya vivió lo que tenía que vivir. Y se legisla a favor de eso. ¿Y por qué se legisla? Porque, hombre, hay un montón de dinero que están metiendo para todo ese tipo de campañas. Morir dignamente, ya vivió, ya aportó, dejémoslo descansar. Los derechos, el aborto, ¿no? Los derechos reproductivos de la mujer. El derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo, interrumpir. En lugar de decir, ¿el derecho a qué? A matar, porque no se interrumpe. Interrupción es cuando se detiene un proceso para que después siga. Eso es interrupción. Yo puedo interrumpir ahorita esta grabación y porque me llamaron, vuelvo acá para que continuarla. Se utiliza una serie de eufemismos, de mentiras. No se está sirviendo a Dios, se está sirviendo al dinero. Al dinero. El dinero, el Dios mamón, el que lo mueve a todo. Y todas esas personas que tienen tanto dinero, ustedes saben quiénes son, no voy a dar nombres, pero ustedes ya saben quiénes son. ¿Por qué cree que pagan tanto dinero? Para comprar conciencias. ¿Cuánto cuesta su conciencia?